Hola, hola. ¿Qué tal? En teoría, se me oye. Voy a quitar esto. Voy a poner esto aquí. Y a ver. Perfecto. Mucho mejor. Y me falta. Vamos a quitar esto. Tachán. Y vamos a abrir el juego. Que no sé por qué, no se ha quedado aquí guardado. Vale. Ver cómo se oye el sonido de las burbujitas. A ver, a ver, a ver. Anuncio. Uy, el juego no arranca bien. Ahora. Vale, vamos a darle a capturar. Blair Witch. Ahí está. Perfecto. Okay. ¿Cómo estás, perro? Lo primero de todo, acariciamos al perro. Ayúdame un segundo, Carver. Vale, voy a hacer una última cosa, que es esto. Ahí va. Vale, ahí estaría. ¿Qué entre dónde, máquina? Supongo que la tienda de campaña. Pero, la acabo de perder. Acabo de perder la tienda de campaña, si la estaba viendo antes. Está aquí, tío. Es que está súper camuflado. Esto es lo de ayer. Pero ¿cómo voy a entrar? No puedo. Ah, mira. What do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. Está lleno de cosas este sitio, tío. Ah, vale, sí, esto lo hicimos ayer. Solo que soy imbécil. Y ahora se veía lo del niño, sí. I remember.
Bueno. Fucking bastard. Wait, what the hell is this? ¿Qué pasa? Voy a poner esto más aquí. Ok. La verdad que no sé para dónde tengo que ir, tío. A ver, voy a ver otra vez la cinta. No, esta es otra. Esto también. Los peligros, fuego amigo, el entierro, la máquina, el asesinato. No. La pista. No está, tío. Es que claro, debería estar entre estas dos. Supongo que no está. ¿Qué va, tío? Los peligros suena como a no sé, a una serie mexicana, ¿no? Los peligros. Poco feo eso. No tengo ni pa' joder idea, tío, de dónde ir. Me he tirado por aquí, no sé. Mismo. Aquí creo que es donde estaba el cadáver de tu amigo, ¿no? ¿O no? No sé, tío. ¿Es esto? ¿Es aquí donde tenía que llegar? ¿Qué es esto? Se ve antiguo. Come on, boy. Let's leave it alone. ¡Coño! ¿Qué se ha servido? Ha sonado como si hubiera estornudado al perro, pero en mi puta oreja, tío. Literalmente al principio. Imposible, tío. O sea, he subido por ahí y he bajado por aquí. Es que no puede ser, tío. Es que no sé por qué no me deja ver la otra cinta. O sea, la última, ¿no? Que se ha grabado. Nada, tío.
Que mira, si ahí está la tienda de campaña y yo sigo para adelante aquí, ¿cómo es que luego bajo y está la tienda de campaña por el otro lado? Vale, antes fui por ahí. Voy a ir por aquí, pero vamos, es lo mismo. O sea, si bajé por el otro lado, ahora voy a bajar por el mismo. O sea, aquí va a estar la tienda de campaña a la derecha. ¿O no, tío? Tengo muchas dudas y muy pocas respuestas. Okay. El perro valioso está al límite, también te digo. Uf, estoy todo el rato volviendo al mismo sitio. Esto es horrendo. Horrendo. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a salir. Sí. Voy a salir, voy a volver a cargar. Solo para ver la cinta otra vez, tío. A ver si me deja alguna pista o algo que diga. Como no me deja verla dos veces. Por algún extraño motivo. What do you want? No hay perro, tío. Es que hace un ruido más raro. I have a bad feeling about this. A ver. Ve hasta el árbol, ya sabes cuál, y recoge unas cuantas de las ramas blancas. Pero qué árbol y qué rama blanca, bro. No sé cuál. Es que este no es. Estas no son mis ramitas blancas grises. Esta yegua no es mi vieja yegua blanca gris.
What's this? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Es que no sé qué árbol dice, tío. Los dos únicos árboles que recuerdo así en plan que diga, ah, esos serían el del campamento y el de que tenía como un colgajo negro. Pero no sé. No sé dónde está eso. Ahí está el árbol de antes, ¿no? Claro, de la tienda de campaña. Pero es que si no es este, tío. ¿Y si es para atrás, tío? ¿Y si es yendo para aquí? Hey, ¿qué pasa, Piturros? ¿Cómo estás? Lo bueno es que literalmente no te has perdido nada, Piturro. O sea, llevo 2 horas dando vueltas por el bosque. Porque se supone que tengo que llegar a un árbol y coger ramas blancas, pero no sé qué árbol. La verdad es que te pierdes, tío. O sea, el juego se ha hecho para que en el bosque te pierdas. Bestialmente, ¿no? Ahora hay un caminito por aquí, ahora hay otro caminito por allá. ¿Puede ser eso? No creo, ¿no? No, y yo otra vez. Es que vuelves todo el rato al mismo sitio. Es agobiante, te lo prometo. ¿Qué pasa, Romebé? Es muy agobiante. Es que te vas y vuelves al mismo sitio. Uf, es horrible, horrible, tío. Es como una versión mejorada de Slenderman, tío. Horrible. Y de verdad que yo intento seguir el camino y decir, vale, por aquí he ido, por ahí no. Pero se te hace difícil. No entiendo este juego, es un juego lioso. Es que se supone que tú vienes aquí para buscar a un niño que ha desaparecido en el bosque, ¿no? Bueno, si has visto las películas de La Bruja de Blair, más o menos, te sabes un poco cómo es el bosque. El bosque, pues, se supone que hay una leyenda sobre una bruja que hay aquí. Que lo que pasa es que el bosque te vuelve loco. Y claro, tú entras aquí a buscar al niño, siendo el policía este, y te encuentras que cada vez van pasando cosas más raras. ¿Es posible que fuese ese árbol? ¿O ese árbol es otra vez el mismo? Que me da la sensación. Y eso, y cada vez va pasándote cosas más raras, y ahora estoy en que me he encontrado un nota. Sí, es el mismo árbol, tío. Es que es horrendo esto, ¿eh? Que me he encontrado un nota que dice que, bueno, que está jugando un poco, ¿no? Que tiene al niño y que la bruja me quiere a mí, no sé qué rollo. Pero esto es horrendo. Porque ahora me está pidiendo que vaya a yo sé qué árbol. O sea, te dice eso, ¿eh? Literalmente con esas palabras. Dice, ya sabes cuál. Y cojas ramitas blancas. Pero no sé qué árbol es. No lo dice. Como no hay árboles. Ramitas blancas. Estos son ramitas blancas. Bueno, no. Realmente no, porque se apagó la linterna, ya no lo son. Pero... Y ya digo, solo hay 2 árboles que yo recuerde con que han tenido algo especial. Y es uno, el del colgajo negro, al cual creo que no puedo llegar. Y otro es ese, el de la tienda de campaña. Y ninguno de los dos tiene... Bueno, uno no puede llegar y el otro no tiene ramitas. Entonces... No sé, tío. Estoy hecho un lío.
Míralo, tío, aquí estamos otra vez. Es fatídico eso, ¿eh? O sea, lo mismo apareces por ahí que apareces por aquí. No sé si es que de verdad... Ah, vale. No sé si es que de verdad es un juego que... Que es que está... Que tiene como... es muy laberíntico y mete muchas cosas. Okay. O es que te ponen como portales, ¿sabes? En el sentido de... Vas por este camino, pues te teletransporta a otro. Cosas así, ¿sabes? Que espero que no sea eso, porque eso me parece una... Una suciedad, tío. Yo creo que es un laberinto, sí, ¿verdad? Hombre, me imagino, tío. Ve probando en plan todo a la derecha, por ejemplo. Luego a la izquierda, sí, es que eso intento. Pero es que te vuelves loco, tío. Como no me mapee el mapa, tío. O sea, como no me haga sobre una mesa y diga, vale, pues he ido por aquí, por ahí, por aquí. No sé, no quiero llegar a ese nivel, ¿sabes? Pero es que te vuelves loco, de verdad. Claro, mi lógica es, bueno, pues... Por lo menos en algún momento tiraré para algún sitio para el que sí sea. Pero es que como todos los sitios parecen iguales. Mira, aquí está la cruz esta. Hasta aquí creo que no he llegado hasta ahora, creo. Lo mismo sí, ¿sabes? Es que... Sí, sí que he venido, porque yo esto lo he bajado antes. Y ahora aquí a la izquierda va a estar el árbol grande. Eso es, tío, es horrible, te lo juro. Me va a dar dolor de cabeza este juego. Y es que por aquí arriba es el mismo camino que por detrás, ¿no? A ver, voy a ir por aquí. Aunque por aquí ya he ido dos veces, pero no sé. Voy a probar otra vez. Es que luego, como se ramifica, este camino ahora se va para adelante y luego tenía otra vertiente para otro lado. De hecho tiene tres vertientes, una para allá, una para arriba y otra para adelante. Este árbol tiene ramitas blancas, sí. Es que por aquí ya he pasado. Vi por aquí. Este árbol es bien grandote, tío. No tendrá ramas blancas, ¿no? Santo cielo. Además que te da cero pistas, tío. Te dice, el árbol tú ya sabes cuál. No sé cuál, tío. A ver, en teoría, el árbol grande está allí. Está allí. O sea, si voy por aquí, me estoy alejando del árbol grande. Si voy en esta línea. Por lo tanto, si voy por aquí y ahora a la izquierda, sigo alejándome del árbol grande. Por lo tanto, si sigo aquí recto o para allá, me sigo alejando del árbol grande. Por lo menos no te salen bichos. Sí, sí, o sea, ya te digo, el juego es muy tranquilo. Realmente no espero ahora mismo ningún susto. Es que en teoría me estoy alejando. O sea, no he parado de... No he perdido el eje, ¿sabes? Me sigo alejando del... Y voilà, aquí está. Es que no tiene sentido. Es que está mal. Es que no puede ser. Estás allí. No estás aquí, estás allí. Y yo, te lo juro, me estoy volviendo loco, en serio. O sea, es que no tiene sentido en mi cabeza. O sea, o te teletransporta de verdad, en plan que haya un pequeño camino que si cruzas te lleva a otro camino. ¿Sabes lo que te quiero decir? O es que no tiene sentido. Te prometo que no tiene sentido. A ver, lo voy a... Es que... Dios santo, a ver. Mira.
Voy a ir. ¿En qué dirección puedo ir? Voy a ir en aquella dirección. No, es que aquella se tiene mucho giro. Voy a ir en la dirección más recta posible. En aquella. ¿Vale? Ese camino. Aquí está el árbol, ¿eh? Vamos allá. Voy a ir lo más recto posible. Es que no, no. Ahora mismo tengo el árbol en mi espalda, ¿cierto? Cierto, ahí está. Estoy yendo recto, recto para allá, más recto. Voy lo más recto posible, tío. Aquí tiene un poco de curva a la derecha. Que por aquí he pasado 300 veces, pero estoy haciendo curva, o sea, no, no estoy yendo en dirección al árbol. Ahora si tiro para aquí a la izquierda, tampoco voy en dirección al árbol, en absoluto. Ay, no puedo, ¿no? No. Bueno, sigo rodeando el árbol en principio, de hecho ahora le estoy aquí haciendo la S. Pero no tiene sentido que ya estemos... Es que no tiene sentido que ya estemos en el árbol. No tiene sentido. No puede ser. No puede ser. Porque he ido para allá. Es que la primera dirección que he tomado era para allá. Y me dices que yendo súper lejos por allí hemos dado la vuelta y de repente estamos aquí. Y yo, es que no es normal. No es normal. Mira, Piturro, si lo has visto, y yo, dame una pista. Dame una pista, pero al menos que sea sencilla, porque es que no es normal esto. No sé si es que estoy liándola mucho o yo qué sé. Yo ya no sé esto, tío. ¿Qué me está hablando? ¿Cómo, cómo, cómo? Era por aquí. Era por aquí. Milagrosamente, tío. Okay. Hostia, la linterna. Mira, mira la linterna, te ciega, ¿eh? Stick together, bullet. I don't want to lose you in this fog. Ya lo que me faltaba, la niebla. Qué pesado, tío. I don't need your help. Oh, don't be like that. Look around. I left you a sign. What? A sign. Look for it. Go where it leads. Justo la he ido a buscar y encontré el camino, tío. Pero vamos, no, no sé cómo lo he encontrado. Ha sido totalmente aleatorio. Ay, perro. ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo llevar la linterna? Te ha arreglado la cámara, úsala. Ah, mira. Te marca el árbol, o sea, te marca dónde tienes que ir. Hostia, eso no lo sabía, tío. Ah, míralo. Los veo con la cámara. Hostia. O sea, tengo que ir aquí con la cámara 100%.
Míralo ahí, hay uno. Bueno, y el perro también lo gruñe, ¿no? Pero. Míralo. Ese es el que me ha matado antes, ese de ahí. Hostia. ¿Qué pasa? Hay otro árbol blanco ahí. Ah, vale, porque esto es un... una cosa de estas, tío. Y esto es mejor que la mira térmica del Call of Duty, ¿eh? You. O sea, creo que son los árboles, ¿sabes? Hijo de puta. Pero vamos a ver si me la está intentando liar el cabrón. Coño. Yo, la verdad es que te pone tenso esto, ¿eh? Parece que no, pero te pone tenso. A ver, tío. Porque además no tienes ni puta idea de por dónde vas, es que no lo miras. ¿Y esto? Como una casa extraña. Ya estoy aquí, ¿no? Prácticamente. Uy, ese ruido, tío. Es que lo hace el perro. Es como que el perro de vez en cuando estornuda, tío. Mira, ahí está el árbol, tío. Claro, era este árbol precisamente, además. El que yo decía que podía ser. Solo que, claro, cualquiera sabía llegar a esto. Y ahora hay que coger unas ramitas. ¿Qué ramitas, tío? Perro, busca. Search. Yo, vaya perro inútil, tío. Sinceramente, bastante inútil. O sea... Ah, vale, esta, por ejemplo. Can't believe I'm doing this. One. El árbol sangra negro, tío. ¿Qué le sucede al árbol? Hey, psycho, what the hell is this? This thing bleeds. Sí. I think so.
¿Qué pasó? ¡Ey! He visto moverse ahí algo, tío. Hostia, es que claro, se van moviendo cosas en la niebla mientras vas mirando abajo a la derecha, tío. ¡Oh! ¡Ay! Que no me lo esperaba, tío. Mira que ha sido una gilipollas de susto, tío, pero no me lo esperaba, ¿no? Estaba súper tenso. Hostia. Mira, ahora hay un monstruo. Mira, se le puede ver, en verdad. Mira eso, mira eso. Mira nota. Tecnología de la NASA tiene el bosque. Ya ves, tío. La verdad es que esta tecnología para la cámara, vamos, no sé quién la use. Yo ya digo que no es un juego de sustos, sino de crearte tensión y luego, aunque te dé el mínimo susto, es un buen susto, te la mete bien metida, ¿sabes? Es como que todo el rato es un pasillo del terror, pero no te dan sustos. Está guay, tío. ¿Y esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay un bicho. Ahora pone Silent Hill en el cartel ese. ¿Yo te imaginas, tío? Me rompe, ¿eh? Hostia, que tengo ahí uno cerca. ¿El rastro? Eso. ¿Y ahora qué máquina? Sigo para la... ¿Ah? Hay fuego ahí. Pero yo aquí no puedo entrar, ¿eh? Ok. No entiendo nada. No entiendo. Hombre, sí. El rastro sigue ahí aunque no lo veas. Ah. Menos mal que está ahí el malo para decirme qué tengo que hacer. ¿Yo? Found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now take its skin. What? Would you rather I take some off the boy?
También te decía, a mí a estas alturas el niño me la pela tremendamente. Como si se lo quiere comer. What now? What? I want you to make one. You have the twigs, you have the skin. All that is left is to use them. So hurry up. Fine. Have it your way. Fucking nutcase. Primer día de brujería. El verdadero Hogwarts. Satisfied. Eso no tiene ningún sentido, tío. Claro. El bosque de las arañas, chaval, ya ves. Aquí es donde mandaban a los estudiantes que suspendían, tío. Y el loco este, el Carter, es el profesor de brujería negra. ¿Te imaginas, tío? Eran así las clases. Esto es un examen. ¿Ahora qué, tío? Eso. Oh, hostia, qué bien. Venga. Tengo que mandarlo, ¿no? Al perro. Sí. Ahora se va a ir un... Y ya, y no va a volver el perro y va a haber que entrar a buscarlo. ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya sonido, hermano. Hostia, no me esperaba eso. Hostia, me ha dejado roto, ¿eh? Yo... Hostia. Uf. Es que se oye muy bestia, tío. No me acerco más a ese árbol en la vida, tío. Espérate. Y yo lo que digo es que el juego no tiene sustos. O sea, tiene esas cosas, tío. Pero eso ha sido bestial. Y yo no sé si se puede hacer clip de eso, pero me gustaría tener clip de eso. No me lo esperaba, tío. Me ha reventado. Okay. Estoy intentando. Estoy intentando, pero se me queda pillado lo de los clips. A ver si vuelve. Joder, tío, qué coraje. Me había gustado ese, tío.
Vamos, yo en general eso, cada vez que hay un susto o lo que sea, me gusta si se hace clip por tenerlo para vídeo, ¿sabes? Bueno, o sea, si sale algo gracioso, algo que sea memorable. A ver si me da para hacer un vídeo chulo con todos los clips. Que tengo ya una carpetita con varios descargados bastante chulos. ¿Qué pasa, tío? Hostia. So what is it? Another body? Wouldn't you like to know? Oh. I don't. Me gusta. I don't understand. You're almost there. Almost free. Just one more step. That's all it takes. Me va a pedir que mate al perro, tío. Kill myself? ¿Has visto, tío? What? No, fuck you, no. It'll be quick. Think about it. I could have left you a knife. No, I will not kill Bullet. But this? This is where you draw the line? A fucking dog? I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. You brought this on yourself. On the boy. Yo mata al niño, tío. El niño me la pela. El perro no, pero el niño me la pela, tío. Pero no tienes la pistola, imbécil. Cógela y no sé, al menos tienes un arma de defensa. No. That's impossible. Bullet, no. Hostia, lo que me faltaba. ¿Qué hago? ¿Perro? ¿Yo perro? Está ahí, está ahí. Hold on, boy, I'm coming. Oh God, no, please. Don't move, buddy. Okay, shush, 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 shush. It's gonna be fine. Let me just die. Boy, you're heavy. Y gracias por el clip, Iturro. Longer walks, buddy. All around the block. I'm not kidding. Good boy. It's okay. It's gonna be okay. I know, buddy. Just a little further. No, 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 para soltarlo. LOL, ¿por qué te deja soltarlo? ¿Por qué te deja soltar el perro? ¿Qué clase de monstruo haría eso? ¿Sabes el meme de Terminator entrando y la niña escondida debajo? Y eso, está la gente que soltaría el perro aquí como Terminator y Satanás siendo la niña, tío. Sería ese meme literal. Yo, por Dios, qué angustioso. Acaba ya. Ahora estamos dando vueltas en círculo. Va a haber que hacer algo. ¿Subir para atrás? Vuelve a estar lo mismo ahí. O sea, literalmente un círculo. Joder, hermano.
Sí, me da a mí la sensación de que va a ser eso, tío, de que hay que soltar al perro. Joder. Yo es que no lo quiero soltar. Pero me da la sensación de que hay que hacer eso. De que hay que soltar al perro y te quedas sin perro. En plan, va a desaparecer. Voy a echar un ojo más, ¿sabes? Alrededor, a ver si veo algo. Y si no, lo suelto. Es que mira, tío. Además te sale el seguro. Es que no, no hay otra cosa, no hay una salida, no hay nada, tío. Y es lo mismo. Voy a soltar al perro, tío. Hostia, estoy empezando como a ver en... ¿Ves, tío? Las venitas de los ojos, tío. Hostia, es que no lo quiero soltar, es que tiene que haber una opción, yo creo. Es que si no, no te pondría... No, no sería una opción, ¿sabes? Este juego no, no te ha dado esa opción todo el rato. De hecho, ahora veo como más mareado. Voy a mantenerlo. Porque mira, ahora volvemos a pasar. Es que ya te estás volviendo loco, tío. No le puedo decir esto al perro y ahora soltarlo. No puedo. Y es que encima el perro está todo el rato llorando. Esto es horrible. No sé si esto tiene fin, tío. No sé si debería... Lo en las paredes. ¿Qué les pasa? ¿Me han cambiado? Las pintadas son las mismas, ¿no? Pero yo creo que cada vez estás yéndote ya más... En plan, cada vez está más temblorosa la cámara. Y ves más venas. Mira lo que pone, pero no, no puedo, ¿no? Ah, abandona al perro. Hostia, acabo de darme cuenta. Abandona al perro. Yo es que no, no quiero. Pensaba que eran como esto, como las runas estas que ponían antes en blanco y no ponía nada. Yo que no quiero, no quiero dejar al perro. Let dying dog. Dog life. Yo no quiero. Ah, vale, que se ha cambiado hace poco. Entiendo. Esto parece una F, tío. F. Y ya, hermano. ¿Me van a obligar? En plan, ¿no hay otra? Tiene pinta, ¿no? De que... Ok, tío. Lo voy a soltar, lo voy a soltar. Es que no tiene sentido ya seguir. Uy, no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Empieza a ponerse la cosa muy chunga, mira. Ay, no sé, no sé, no sé qué hacer, tío. Estoy súper, súper herido. Es que no sé si quiero saberlo. Estoy ahora mismo en un momento muy, muy contradictorio de mi vida. Joder, tío. Lo más fácil es cerrar el juego. Y RMB, tío. Y ya está, voy a dejar al perro. Es lo que hay. No. No me deja ahora. Ahora no me deja.
Ahora no me deja dejar el perro. Creo que he palmado, ¿no? Hay que dejar al perro, hay que dejar al perro, tío. ¿O no? ¿No? No hacía falta. Me la han quitado por la fuerza, creo. Es como... Si no dejas al perro, te lo quitamos nosotros. Yo debo de ser la persona que más aguanta con el perro del juego. Ahora sí que empieza el laberinto. ¿What? Ok. No entiendo. Ahora sí que empieza el laberinto, tío. A ver, este es el árbol rojo. Este supongo que es como antes, en plan, el medio. Tienes que estar 5 minutos dando vueltas, pone. Hostia, ¿en serio, tío? O sea, lo he hecho bien aleatoriamente, tío. Vale, voy a coger este camino. Es el de el árbol torcido para acá. Con unas ramas para acá. Y esto para acá. Encima oyes al perro llorar, tío, de fondo. Voy a ir pegado a la derecha todo el rato. Derecha, derecha. 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 ¿Esto qué es? Una foto. Y hemos vuelto aquí. Y antes fui por allí. ¿No? Sí. No, espera. ¿Por dónde fui antes? ¿Ha cambiado? Hay más árboles, de hecho. Hay más árboles rojos. Vale. Yo voy a ir pegado a la derecha. Por aquí. Hay más de un árbol rojo. Porque el camino ha cambiado. Sheriff. God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. ¿En serio? It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. What? Manda un logro en portugués que se llama a Bullet no le gustan las cosas esas de las Bullet no gusta de las. No quiero. No quiero, no quiero. ¿Qué pasa? Oh, hostia. Mira, mira que me lo esperaba, tío, pero no.
work, damn it! Cojones. No me lo esperaba, tío. Es que allí hay un bicho. Ah, vale, puedo andar. No sé por qué, estaba pensando que no podía andar. También te digo. No sé con qué veo menos, la verdad. Literalmente no veo. Levanta la mirada. Gracias, tío. Este juego va a estar rivalizando con el Outlast 2 en Eclipse. Ah, mira. Vale. Es como con lo del... con el de antes. Te dice para dónde tienes que ir. Igual también vemos a los tíos. En plan en rojo. Cojones. Co-Jones. Jones y compañía. Y el sonido, hermano. Que tú te imaginas ir así, tío. Es aquí, ¿no? Sí. Ok. Ahora estás en el árbol del principio otra vez, no por Dios. A ver, el que alguien me estuviera grabando es lo que menos me preocupa del mundo, la verdad. No lo veo como algo increíblemente peligroso, ¿sabes? Es medio lógico, incluso. Jess? I was in. Jess? Y yo, la verdad es que tú, imagínate la situación, tío. Imagínate que vas al bosque. Y te pasa esto, tío. Es que vaya pesadilla. En plan, el saber que no puedes salir de esto, que es un bucle. Claro, es que ya prefieres morirte, ¿sabes? Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No, you did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing.
Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could... Only? If only I hadn't married you. If only I'd listened. Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. Ok, tío. Otra vez aquí. Why? I did everything you wanted me to. What the hell am I supposed to do now? Well, I... Okay. Esto ya es ida de olla extrema, ¿no? Sesión ilegible. Proceso estable. El paciente parece abrirse más. Y ahora que ha pasado un tiempo desde el incidente... Los dibujos facilitan la rememoración de recuerdos. He conseguido ordenar una línea temporal de acontecimientos. Los niños abandonan la casa del paciente y se adentran en el bosque. El paciente encuentra un animal herido en una trampa. Algo atrae al paciente. ¿Un animal? ¿Hay un hombre? ¿O es una bestia salvaje? ¿Sucede algo? Este es el recuerdo reprimido. El paciente sale del bosque y se encuentra con un camionero. Seguiré trabajando los recuerdos reprimidos y continuaré usando métodos de comportamiento. Consultar con la doctora Smith sobre la agresividad como posible síntoma de la neurosis de ansiedad. Ok. Literalmente no puedo ir para ningún lado. Por aquí. Voy a ver si me sale en la cámara por casualidad. No. Creo que el camino está bastante delimitado ahora. Yo por aquí puedo pasar, tío. No me fastidies. Un segundo. La verdad es que no sé cómo de largo es el juego, tío. Que me estoy inyectando insulina. Vale, a ver. Voy a bajar y voy a ir para otro lado, tío. I don't know. El perro ya está F, no me deja ni darle a la C, tío. Literalmente F. Lo que me deja un poco rayado es que el juego te decía al principio, según cómo trates al perro, tendrá un comportamiento u otro. O sea, tendrá como... Que cambiará una parte del juego más adelante. O sea, no sé si he hecho algo mal, si debería haber tratado al perro mejor o peor. No sé. De 6 a 8 horas en teoría. Es que de eso no me fío mucho, porque el Resident Evil 7...
Ponía que duraba 12 horas, creo, y me duró 5. No sé. Fue... No, creo que me duró más de 5, pero vamos. Que tampoco muchas, muchas. Entonces fue como una decepción. Y el Firewatch ponía de 5 a 6 horas y literalmente me lo fumé en un streaming y medio. Y encima fueron dos streamings cortos, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Yo creo que lo de las horas, al fin y al cabo, es dependiente, ¿sabes? Oye, no sé muy bien por dónde ir, tío. Es que solo me sale que hay un camino y es para allá. Depende de cómo juegues, claro. Y yo soy bastante rusher, tengo que reconocerlo. Entonces... Pero vamos, en este juego rushear está difícil, la verdad. No sé si hablo muy alto, tío. Es que es tarde y no, nunca lo pienso. Pero como no me entero de nada con los cascos, tío. Literalmente no sé para dónde tengo que ir. Es que no es por aquí, entonces no puede ser por ningún lado. Como ahora no tengo al perro para que me ayude. Hostia, si el speedrun del juego dura una hora, el juego es larguete. Porque yo creo que lo que más te lía de este juego es eso, ¿no? Es el no saber para dónde ir. Pues si tienes eso claro y aún así te dura una hora. A ver, pon un speedrun del Firewatch. A ver cuánto dura eso. Ah, mira, aquí está. Joder, tío. Pues me da que... Es que esto parece el final, tío. El speedrun del Firewatch, 1 hora y 5 minutos. O sea... No sé, tío. Yo creo que estamos en el final, en verdad. Es que además acaba como en la película, tío. La película acaba en una casa. Y es con diferencia la peor parte de la película. O sea que en el juego no creo que sea distinto. Empieza igual que la peli, tío. No going back, Ellis. There never was. Let's get this over with. Oh, ya ves. ¿Por qué no has hecho esto desde el putísimo principio, hermano? No te voy a mentir, estoy ahora mismo bastante en tensión. Ah, mira, puedo ver las marquitas en la pared. Por aquí hay una pelota de tenis. Pero la marca dice que es para allá. ¿Qué hago, tío? ¿Le echo dos huevos y subo a ver qué hay? ¿O voy directamente? Estoy el 94 en el speedrun del portal, what the fuck. Y eso está de puta madre, tío.
Yo para los speedruns soy malísimo. Yo estoy más tenso que Doraemon en aduana, sí. Es que no sé, yo creo que lo he dicho en el canal, pero a mí una de las cosas que más miedo me dan en el puto mundo es las brujas y la brujería en general. Y yo, la verdad es que esto, o sea, en plan meterme en una casa en medio del bosque y que haya cosas de brujería, en la vida real sería incapaz de hacerlo. Te lo prometo, incapaz. Estaría en la puerta, en plan, diciendo no. No puedo. Creo que tenía que subir aquí igualmente, ¿no? No la había oído esa. ¿Cómo que no habías oído esa? ¿El qué? Que por cierto, mi proyecto integrado es un corto de terror de brujería que estoy haciendo con un amigo. Y jugar a este juego viene muy bien, la verdad. La de Doraemon en aduanas. Y hermano. No sé si de aquí he venido o de aquí vengo. Sí, vale. Vine por aquí. Y el rastro iba para acá. Aunque por aquí no he buscado. Igual hay algo. Mira. Ah, vale, sí, es que es por aquí directamente. Bueno. Joder, es que te lo juro, no bajaba aquí en mi puta vida, en la vida real. Es la misma casa. Es la casa, pero esta vez como desde el principio. Deja esto y vente al LOL a perder un rato. IRMB, tío. No, hombre, no, hay más juegos. Como esto. ¡Hostia de mi puta madre! No me lo esperaba, no me lo esperaba. Hostia. No quiero jugar más, no quiero jugar más. Y es que te lo juro. Es como mi peor pesadilla esto. Mira que he jugado juegos de miedo, ¿no? Este es como lo peor. Es literalmente todas las cosas que me dan miedo juntas. Hostia. Y hermano, tío. Es que me he echado hasta daño en el cuello, tío. Es que solo mira cómo estoy avanzando, tío. Que estoy cagado, tío. ¿No? Come on, work. Y yo lo estoy escuchando otra vez. Es que además el sonido, tío, el puto sonido. Me va a salir de ahí, tío. ¿Por qué ha parado el sonido? Lo estoy escuchando. Ay. No, tío. El sótano está aquí. Joder. Una cinta roja. Hostia, a lo mejor si la dejo así se quedan encendidas las luces. Hostia, es que ahora encuentra esa zona, tío.
Además, ahora sí estoy acojonado de que el juego me dé un susto, tío. Gracias por el clip, Pitur. Aunque no creo que no voy a ver ese clip en mi vida, tío. Vale, mira. Esa puerta es la que salía en la cinta. Lo que pasa es que salía aquí. Y ahora está cerrada. No sé si eso es lo que tiene que pasar. Antes estaba abierta y ahora está cerrada. Pero bueno. Una batería cogida. Espérate. De abrir la puerta. ¿Qué? Peter. Hostia. Ay. Yo estoy tensísimo. Vale, no, ese ya no. Ya eran dos muy seguidos, hermano. Estaba con el cuerpo preparado para ese. Y es que es como la película, tío. Se reserva toda la traca al final. No me da nada de buen rollo esto de la ventana, ¿eh? Coño. Te da poder, te da la posibilidad de sostener la vida en la palma de tu mano. Toca las ramas y deslízalas en los dedos entre sus huesos. Las aplasta, las quiebra sus columnas. Ella te observa. Cuando los agarras, ella no dejará que los sueltes. Y sus susurros te vuelven más dulces cada vez que aprietas los puños. Ok. Hostia. Otro clip piturro, tío. Me vas a despedazar hoy, tío. Verás tú luego cuando haga ese vídeo, tío. Yo qué bien, tío, me siento como en casa. Vale, tiene toda la pinta de que me voy a acercar. Coño. Aquí no hay nada, ¿no? Y yo tengo las manos sudando, tío. Eres para ella. Me acaban de llamar para ella, tío. Eso en mi pueblo es insulto. Hostia. Me va a decir, mira a tu izquierda o mira debajo.
Esto es demasiado, no lo aguanto más. No voy a dejar que me hundas contigo. Hija de puta. Tremenda rata. Rata tuil. Ya no te amo. Okay. No soy un tipo amoroso. No pasa nada. Joder, el sonido binaural. Yo te lo juro, no se acaba, ¿eh? Lo de la casa. Mira, sí. Hostia. Hostia. Hostias. Eras tú mismo. Vas a matar tú al sheriff. Ahora se te va a tirar encima, vas a ser tú el que lo mate violentamente y vas a dejar el cuerpo ahí. ¿O no? Yo tengo una teoría, pero a ver el final. Cuenta, cuenta. No me importa teorizar antes del final. ¿Qué? ¿Que no mire dónde? No, no, si yo si quieres no miro, no tengo ningún problema. Eres un buen hombre, Ellis. Sí, tío. Y yo, ya está. Voy a relajar la tensión. Oh, lo necesitaba. Creo que es un buen momento para esto. Posiblemente el mejor momento para esto. Coño. No. What? Ah, puedo hacer esto. Hostia. Nah, que eres tú, que estás loco y está todo en tu cabeza, pero como son recuerdos mezclados con demencia, vamos. No creo que sea tan simple, ¿no? O sea, me refiero, eso es una trama como muy sobreexplotada, ¿no? El que estás loco, o sea, creo que sí, que estás loco. Pero, no sé, creo que es el bosque en sí el que te vuelve loco, ¿sabes? Que es como en la película. Estoy haciendo esto para desestresarme mentalmente, te lo prometo. Venga, ya paro. Bueno, no voy a acabar en 13. No voy a ser que me coma el diablo. Vale. Allá voy. Qué pesado, tío. ¿Cómo te imaginas tu futuro? Negro. Si miras, mueres. O sea, que no mire para adelante. Vale, lo veo. Está ahí el nota. Sigue el camino, eso es. ¡No! ¡Hijo de puta!
Si es que lo tengo delante, tío. Ay. La tentación de mirar, tío, es bestial. Sigue el camino, líneas. Lo tengo detrás. Como si me estuviera siguiendo, tío. Ahora, se ha ido. Es por aquí. Vale. Creo que tengo la cinta que soluciona esto. O no. O quizás no. ¿Qué va, tío? Hostia, está ahí. ¿Qué hago, tío? Tengo que ir para acá. Es que está ahí. Ah, vale. Simplemente tenía que hacer así. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué? Uf. We got a robbery in progress. Convenience store near Rivensville. Those kids again? Yeah, probably. No. What? Hostia. Vale. Coño. ¿Quién eres? Mira. Okay, tío. Hola. Ellis, answer me. Mío, no me lo espero. Yo de verdad estoy deseando que se acabe ya esto. Lo peor que he jugado mucho tiempo, tío. O sea, yo sé que no es para tanto, ¿sabes? Que al fin y al cabo los juegos de miedo llevan todos esta raya. Pero es que la temática es... Es que me cala hondo, es esta temática. Porque vamos, el Outlast 2, a comparación... Era un juego de niños, tío, y el Resident Evil 7 es más de lo mismo. A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene.
The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Unarmed. No sé lo que me quede, pero en cuanto acabe esta secuencia de la casa, sea o no el final, paro, porque vamos. Es que no quiero mirar para arriba, porque me veo que va a ser peor. Our handsome lad. Hey, is it true you've gotten a pretty face off of basic training? And what kind of girl would want you now? Hey, shh. He's coming. Estoy rodeado de militares. Yo creo que estás como viviendo muchas vidas de gente que ha acabado así en el bosque, ¿sabes? Un soldado cuando la guerra civil, un chaval que atracó una tienda, ese tipo de cosas. Me da la sensación, tío. Y a veces la tuya propia, ¿no? La parte del soldado me relaja siempre, tío, porque no da tanto miedo. Ponía retrocede, ¿no? Ah, no, roscoe. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Había algo como arrastrándose por las escaleras, tío. Hostia. Este es igual que la peli, tío. Informe de la investigación inicial sobre el estado del objetivo de la operación. Resumen incompleto. Debido a los errores cometidos durante el reconocimiento, las fuerzas enemigas descubrieron la posición de nuestras tropas. Lo que les permitió ejecutar un ataque sorpresa. Soldados muertos en combate,
Todo eso. Un soldado era, no lo sé, tío. O sea, creo que es eso, que es la historia de un soldado que. O de los soldados que estuvieron aquí durante la guerra civil, que eso lo decía al principio del juego. Mira, esto sí es lo del vídeo. Seems familiar somehow. Vale. Supongo que tengo que dejarlo aquí. Ah, pero vale. Tengo que quedarme aquí, imagino. Y que pase todo. Eso es. Él está aquí, tu sombra. Ya estamos, tío. Está ahí detrás. No mires. El tío está ahí, en teoría, ¿no? Sí, pero no puedo pasar. No, vale, por aquí, ¿no? ¡Shut up! No mires, okay. Está aquí a la derecha. Alan Palmer. Kate Forrest. Sylvester Boyce. Roscoe Hayward. They're all dead because of me.
Yo deseando ya que acabe esto, por Dios. Mira, yo ya no sé de quién es la habitación, pero por Dios. Déjame irme. Otra vez. Bien rápido. Dios. Shit. No. Ellis, no. Dios, qué agobio, tío. Estar así. La lámpara. Otra vez. Ha matado a la mujer de puta madre. ¿Cómo? Cuidado. Cuidado, marioneta. Sigue el camino. Está andando, tío. Esta vez se mueve. Mueres. Si miras, mueres. Para variar, ¿no? Lo de siempre. Hostia, que viene. Hostia. ¡Hostia! ¿Que me la lía esta vez? ¡Hijo de puta! Voy a pasar rápido. Está ahí, vale. Yo otra vez lo mismo, tío. Ya está, tío. Mira sin querer, tío. Ay, vale. Pensé que iba a ser peor, ¿eh? Pensé que si mirabas el susto iba a ser tremendo. Y yo es que cuesta muchísimo, ¿eh? En plan, el no mirar, tío. Más uno. No es el momento del F, es el momento del más uno, tío. A ver qué hace. Claro, es que mínimo le tienes que mirar los pies. Vale. Oh my god.
La he puesto al revés, el más uno. Espérate que... Eso, que si me paro, mira el mensaje ahí así. Ok, bro. ¿Y en serio le queda mucho a esto, tío? Joder. Una hora de tensión, tío. Tiene que ser malo para la espalda. Literalmente yo. Buah, es que soy yo literal. Vale, sí, me tenía que quedar mirando a la esquina todo el rato, ¿no? Sí. Okay. Ah, vale, que es que tengo que mover. Vale, se me mueve la cámara sola y tengo que intentar yo evitarlo. Te cagas. Claro, yo no sabía que giraba automáticamente, tío. A ver, ya después de todo lo que ha pasado, una mujer llorando no me asusta. Hostia, ¿por dónde voy? Por aquí. No sé qué casa más es más grande, ¿eh? Esta habla del Resident Evil, tío. Tienen que estar ahí compitiendo. Hostia. Yo. Vaya mareo. Ah, ya está. ¿Puedo mirar a otro sitio? No, no puedo mirar a otro sitio. Le está dando un ataque de asma o algo, ya ves, tío. Uf. La puta bruja. Necesito un descanso mental, de hecho, te lo prometo. No se acaba, tío.
Además, el sonido es que lo tienes todo el rato alrededor de la cabeza, tío. Estoy en modo diablo. Ah, ahora estoy en modo diablo, ¿eh? Ven aquí, bicho, ven aquí. Me gusta sentirme el asesino. Mentiría si dijera que entiendo algo de lo que está pasando. Yo, solo 6 años para llegar al sótano. Está ya por el final. Se está dando cuenta de que es su propio demonio ahora. Tu teoría coge fuerza, Piturros. Necesito una llave, ¿no? Joder, no me metí yo aquí. Ni vamos, ni harto vino. Ha 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 ha!
Il Karachi del Modern Warfare 2, già vetti. No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush. Quiet, quiet. Ah, la mujer de los ojos. I'm so sorry. Sorry. Oh no. Oh my god. Fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally Shut over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Breathe. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Hostia. Hostia, vaya F, tío. Ya está. Vale, ok. Blair Witch combina cultura pop clásica con nuestro propio estilo de hacer juegos, basado en la marca de que ha formado los fans de horrores. De horrores, los fans de los juegos de horror. Es un proyecto realmente personal para todo el equipo. Tus pensamientos sobre el juego dicen un montón. Por eso es la única forma de mejorar nuestros juegos. Esto es por lo que... Ok, tío. Más tarde. Ok, bro. A ver. El final me recuerda mucho al de la peli. Pero por el cómo se desempeña. Realmente la cosa estaba, tío, en lo de Carver, ¿no? O sea que... Que es como que realmente siempre el mismo tío, solo que va siendo distintas personas, ¿no? Es lo que yo he llegado a pillar. Y ahora, claro, tu objetivo será que alguien te sustituya o seguirás ahí como en el bucle, pero siendo tú esta vez. Yo la verdad es que lo veo como una de las peores cosas que te puede pasar, tío. Acabar convirtiéndote en eso, ¿sabes? Es como un infierno, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Para mí el infierno es algo así como algo infinito, entonces... Y ahí lo chungo, ¿no? No sé. Pero vamos, ya digo. Me ha gustado mucho el juego. Me ha gustado bastante. Que alguien te mate para que lo oiga y él siga con el bucle. Para que lo oiga. Exactamente. Esa es la cosa. El final es que alguien te mate. Lo malo, que ese alguien se va a convertir en ti otra vez, ¿sabes? Es un infinito. Y este tío pues se la habrá apañado para secuestrar al niño de tal forma que te ha conseguido a ti pillar y a la bruja le habrás caído bien y habéis, entre todo eso pues habéis logrado... O sea, el tío ha logrado que librarse de eso, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, pero realmente él no es malo, él simplemente quería salir de ese infierno, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo, a mí me pasa eso y yo como si tengo que secuestrar a 30 niños. Tengo cero problema. Te lo juro.
Antes que viví esa pesadilla infinita, tío. Cero problema. Pero vamos, ya digo, me ha gustado mucho, mucho, tío. FBI Open Up. Yo te lo digo, yo no tengo ningún problema en hacer ninguna maldad para librarme de eso, te lo juro. Es que, uff, qué agobio. Pues me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Yo pensaba que iba a ser más típico juego de haz esto, haz aquello y susto y susto. Y sin embargo, no, ¿no? Es como todo el rato te mantiene en tensión, en tensión, en tensión y al final te meten toda la traca. Vamos, como en la peli. Me ha gustado bastante. Además no se me ha hecho aburrido en ningún lado, excepto en el final, que no es que se me haya hecho aburrido, sino se me ha hecho tedioso, de pesado, porque estás todo el rato con la tensión y es todo el rato, y todo el rato, y todo el rato, y todo el rato, pero vamos, quitando eso. No sé cuántas veces, cuánto, habrá sido una hora, ¿no? Estando en la casa fácilmente, pero una hora entera, pasando de habitación en habitación. Y es que yo estaba ahí súper tenso, pero ya digo, porque a mí es que lo de las brujas me cojona que te cagas. Y lo de los bosques también, o sea, es como y el bicho en sí también es algo que para mí es horrendo, ese tipo de bichos. Entonces, de hecho, en el Outlast 2 lo que más miedo me daba era el bicho de cuando estabas en el colegio, que se parece mucho a este en parte. Y es eso, se ha juntado todo, tío, y la verdad es que bestial. Vamos, anda que no han dado clips. Una hora o así, ¿no? Una hora más en lo que estaba ahí, joder. Pues eso, imagínate, es una hora en tensión pura, tío. Oh, pero bueno. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, y los gráficos bastante bien. Pues nada, tío. Fui cerrando el directo. Esto no. Esto sí. Así. Hola. Uf. Otro juego de miedo terminado. No sé si tengo más juegos de miedo en Steam. Tengo un millón de juegos. Pero qué va. Creo que de miedo ya no me queda ninguno. No sé si Tupiturro o RMB, si sigues por ahí, si conocéis algún otro juego de miedo que pueda estar interesante. Y si no, el siguiente juego que me pueda pasar, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? Porque un tipo Firewatch tampoco me importaría, que me lo pase bastante bien. Tío, qué coraje, tengo la biblioteca de Steam compartida con dos personas y una de ellas tiene las VR, las gafas VR, y tengo aquí el juego del Half-Life Alyx, que me encantaría jugar, pero no tengo las VR. Pero tengo el juego, ¿sabes? No sé, lo que te dije el otro día, Resident Evil, si te molo, iría mal 3, pillaría el 2 primero. Pero Resident Evil no es de mucho miedo, ¿no? Bueno, yo jugué un poco el que... Es que no, yo de Resident Evil estoy súper perdido, ¿vale? Yo no entiendo muy bien cómo va la saga. Pero yo jugué en el que empiezas como en una comisaría y hay leakers y todas esas cosas raras. Que lo jugué remasterizado y tiene muy buenos gráficos. No sé cuál es ese, pero ese, por ejemplo, sí me molaría. Lo veo un juego chulo. Creo que ese es el 3 remasterizado, ¿puede ser? Ah, el 2 es ese, vale. Pues ese me jugué como hasta la mitad, yo creo, ¿eh? Me jugué como hasta que llegabas a las alcantarillas y estaba muy chulo. Es que no tengo más de miedo. Pues ese ya digo, ese me gustó mucho. Podría estar chulo. ¿Qué va? Es que no tengo más. Es que tengo un montón de cosas de VR, tío. Qué coraje. El 3 son unos laboratorios, pero son como de la misma, el mismo palo, ¿no? Al fin y al cabo. Me imagino. Bueno, tengo aquí para pasarme, el cual lo tengo como un poco pendiente, el The Wolf Among Us. Solo que es de Telltale Games, es más bien una aventura. Pero no sé, está como que me llama y como que no, ¿sabes? No sé muy bien si me va a gustar o no. Un poco de duda con este juego. Me tiene ahí en duda, ¿no? Está guay, pero aventura gráfica, claro. Esa es la cosa. Yo sé que es aventura gráfica, pero... Por ejemplo, el de The Walking Dead me gustó mucho. Me lo pasé y me moló. Pero no sé este. Supongo que lleva el mismo rollo.
Que por cierto, ese juego lo acabé fatal, ¿eh? O sea, creo que no sobrevivía a nadie. Tomando decisiones soy horrible. Y nada, es que no tengo más juegos. De hecho, solo tengo instalado lo de miedo que me pasaba últimamente. Bueno, pues nada, voy a ir cortando directo, ya iré viendo qué hago. Quizá mañana hago un streaming como el que hice la otra vez, el de música este hablando, me apetece. Así de relax, después de esto. El Life is Strange lo he jugado, solo he jugado el episodio 1, que lo pusieron gratis. El único. Y el Deus Ex también lo tengo por aquí, pero no sé de qué va. Y no sé si me gustase o no. Yo lo que no quiero es empezar un juego en directo y quitarlo a la mitad porque me aburro, tío. Ay, futurista, pero ni puta idea. Sí, sé que es algo así, un poco futurista, pero tampoco sé de qué va. Bueno, ahora sí que sí. Me voy del directo. No sé si RMB sigues por ahí, tío. También tú. Aunque sea escuchando. No, me da que no sigues. Bueno. No, que va, tío. Eres mi único viewer, piturros. Pasa mucho, ¿eh? Últimamente los streamings son súper solitarios. Pero que yo también soy un imbécil, porque es que hago los streamings en la madrugada, tío. O sea, mi visión comercial es cero. Pero, no sé. Es cuando más divertido está jugar un juego de miedo, ¿no? Si lo juego por la tarde y con todo el sol entrándome por la ventana, pues, tú sabes. Tiene poca gracia. A ver si mañana el streaming de música lo hago por la tarde o algo así, a una hora más viva. Que no creo, porque me conozco, pero... Hostia, ve. Si quieres podemos jugar a un juego cuando eso es... Que es cop y es gratis. Está gracioso. We were here. A ver. Voy a echarle un ojo. ¿De qué va esto? Es cortillo de hacer pruebas. Pues le echaré un ojo, tío. Los gráficos me gustan, me recuerdan a los del Firewatch. Pero en oscuro. En plan, uno hace las pruebas y el otro le va diciendo cómo hacerlas. Hostia, es como un poco el Keep Talking and Nobody Explodes, ¿no? Pero en versión más difícil. Claro, justo lo has dicho. El de la bomba. Eso está chulo, tío. También estaba, vamos, me pasé hace relativamente poco el de A Way Out, que también era un poco de ese rollo, pero un poco distinto. Y estaba súper chulo también. Que era primero te escapabas de la cárcel, ¿no? Y luego ya pues, ocurría toda la aventura y eran dos jugadores. Eso está muy chulo. Uy. Sí, tío, la verdad es que me gustó tela. Aunque el final era curioso. El final era muy curioso. No sé si lo has visto entero, ¿no? Pero... era interesante, cuanto menos. Bueno, ahora sí, cierro streaming, que si no me alargo como un alargador. No me acuerdo mucho. Nada, te hacían enfrentarte al otro jugador al final porque tú eras como un infiltrado de la policía o algo así. Hostia, RMB, tío, aparece siempre en el último segundo, tío.
Alargador como... Alargo como un alargador. Así soy. O sea, la palabra no está mal dicha. Estoy escuchando. RMB, el viewer silencioso. Bueno, tío, pues nos vemos mañana. Espero que os lo hayáis pasado bien. Es que mientras juego no hablo ya, sí, yo sé que te lo sueles tener de fondo, tío. Así que gracias por estar por aquí. Y nos vemos tomorrow. Voy a darle el besito último al streaming. Goodbye.